Soydenavarrete.com. Soydenavarrete.com. Lo que ocurrió hoy frente a la policlínica de la comunidad de Estancia del Yaque. Allí la gente ha expresado en ocasiones anteriores que no quiere a una enfermera que parece que le ha hecho la vida imposible, según el testimonio de las personas de la comunidad. Vamos a ver lo que sucedió en la mañana de hoy en la policlínica de la comunidad de Estancia del Yaque. Un grupo de personas adultas de edad avanzada, personas de la comunidad, dirigentes comunitarios, se apostaron frente a la policlínica y le plantaron un candado a la verja perimetral para que el personal no penetrara, porque ellos se declaran en rebeldía hasta que trasladen a la enfermera de nombre Dina Rodríguez. Vamos a escuchar lo que nos dijo, lo que nos dijeron los dirigentes comunitarios, porque mientras ellos estaban en el frente, allí, debajo de ese árbol donde está el carro blanco, allá, ahí estaba el personal de la policlínica que no se atrevía a penetrar al recinto. Escuchemos. Pese, lo que nosotros estamos reclamando es que tenemos a una enfermera aquí y la comunidad ya no resiste más. Tenemos año y pico reclamando al Ministerio de Salud Pública que nos la traslade. No queremos otra cosa, que nos la traslade de aquí, porque maltrata a los pacientes, maltrata a todo el personal que trabaja en la policlínica, y nosotros por eso estamos reclamando que se nos traslade. Nosotros no queremos otra cosa, que nos la trasladen, porque somos seres humanos, no queremos que le quiten la comida a ella tampoco, pero que sí nos la traslade de aquí, hasta que no venga el Ministerio de Salud Pública aquí. Nosotros vamos a estar aquí en vigía, protegiendo la puerta para que los médicos no entren a trabajar hasta que no nos trasladen la enfermera. Después que lleguen, nosotros entremos a un acuerdo de que nos la van a trasladar y la puerta está abierta inmediatamente. Por eso, esos son los reclamos de nosotros. Organizaciones de la comunidad, queremos señalar que esto es el inicio de una jornada de protesta que vamos a estar desarrollando en lo adelante por este problema de la policlínica, el traslado de esta enfermera, el retiro definitivo del vertedero de los ayuntamientos de Villa González y Navarrete, y además por el asfaltado de las calles de la comunidad. Así es que la comunidad desde hoy está en pie de lucha hasta que consigamos nuestros objetivos. ¿Cuáles organizaciones están apoyando este proceso? Bueno, aquí está la Junta de Vecinos, el CENSA, el Consejo de Desarrollo de la Comunidad, Comité de Salud. El Comité de Salud, la Sociedad de Padres, Madres y Maestros de la Escuela, las iglesias y los grupos campesinos. Todo. Para decirle que no es porque ella sea fea, ni es por orgullo, solamente por lo que ella ha hecho. Que hay muchas quejas, que nada más no es una. Yo principalmente sufro de la presión. Y ha venido aquí y me dice que me vaya porque no hay medicina. Yo le contesto a ella que ella no es médica, que la que saben son los médicos, porque ella nada más sabe del escritorio que está ella haciendo. Ella no, nada más hace eso. Y también hay muchas quejas respecto a ella, como ella se ha portado aquí con todos los pacientes. Nada más es conmigo solo. Y a ustedes, que por favor salgan esta doctora, esta enfermera, porque yo sufro de presión bajista y estuve por aquí buscando para ver si ella me atendía, y ella me dijo que no. Tuve que irme para Santiago. Que la voten así, que la voten así. Lo que ocurrió en la mañana de hoy en la comunidad de Estancia del Yaque, la gente está indignada porque no quieren a Dina.
y las autoridades del municipio, las autoridades de salud pública, no han escuchado el clamor, el reclamo de esta comunidad. Si toda una comunidad se expresa de esta manera y hace lo que está haciendo, es porque evidentemente algo está pasando allí. Ya sobre este caso me he referido en otras ocasiones, he presentado testimonios de otros ciudadanos de la comunidad de Estancia del Yaque y las autoridades no le han prestado atención a este problema. Ahí está planteado nuevamente el tema. Soy de Navarrete.com. Soy de Navarrete.com.